Juan, comentábamos temprano que hay mucha actividad en nuestra Universidad Nacional de La Rioja. Precisamente hoy se realizan muchas actividades, pero se vienen de diferentes áreas, cursos, seminarios, talleres. Coméntanos qué nos traes para hoy. Exactamente, hoy vamos a estar hablando sobre el seminario de posgrado que se llama Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Lo hablábamos la semana pasada y estamos en contacto con el doctor Mariano Troyano, quien es el docente encargado de brindar este seminario, a quien le damos la bienvenida a nuestro multimedio. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días a ustedes y a su audiencia. ¿Cómo le va? Gracias por darme esta oportunidad. Gracias a usted por brindarnos nuestro tiempo. Consultarle en primera instancia, bueno, cuáles van a ser las temáticas que se van a estar tratando en este seminario, si bien leemos metodología de la investigación, pero coméntenos más en detalle, bueno, qué es lo que se va a estar tratando aquí. Bien, por un lado, digamos, la idea es hacer un seminario lo más amplio posible en su convocatoria, así que vamos a tratar de dar tips esenciales para formar un proyecto de investigación y aquellas cosas que tiene que plantearse un investigador para en ciencias sociales y humanas para llevar adelante su investigación, pero también en la última parte del curso me interesa manifestar algunos replanteamientos que se están haciendo con respecto a cómo accedemos al conocimiento en las ciencias sociales y humanas, cómo se investiga, por ejemplo, en arte, o aquellas formas que algunos filósofos, como Latour, como Bruno Latour, están cuestionando de la forma en que tenemos de acceder los investigadores justamente al conocimiento de nuestras disciplinas. Bien, como usted lo dice, también nos habla de ampliar este conocimiento y también ampliar el público. Me interesa consultarle a qué público está destinado y cuál cree que es el sector más importante que debería presenciar este seminario. Bien, está dirigido, como digo, tanto a docentes como a investigadores, pero principalmente mi interés es, sería que asistieran alumnos de los últimos años de las carreras de ciencias sociales y humanas, digamos, de estudiantes avanzados, que pueden tener o no una experiencia en investigación para que, bueno, justamente puedan llevar adelante estas investigaciones, tanto para artículos, para presentar proyectos para ser financiados, por ejemplo, para que puedan justamente no solamente saber cómo iniciar un proyecto de investigación, sino, insisto, para que este proyecto que ellos se plantean pueda de alguna manera tener incorporado estos nuevos cuestionamientos que hay con respecto a nuestras disciplinas, ¿no? Sí, quienes, bueno, estamos cursando materias en lo que es de investigación y ciencias sociales, sabemos lo que conlleva hacer un proyecto de investigación, lo complicado que es por ahí acceder a la información. ¿Cuál cree usted que son por ahí las trabas o las complicaciones que son más frecuentes en un proyecto de investigación y que, bueno, quien lo esté haciendo lo debería tener en cuenta? A ver, son varias las dificultades, pero voy a plantear dos que son con respecto al planteamiento y al acceso de la información. Con respecto al planteamiento, digo que no hay recetas. En todos los libros, digamos, en todos los manuales, se insiste en eso de que no hay una receta sobre qué puntos específicos uno puede seguir, sino que hay que constantemente replantearse, y eso es lo interesante, por otra parte, digamos, que tenemos nuestras disciplinas, que es importante replantearse constantemente y reformular nuestro camino, por supuesto siguiendo ciertas pautas establecidas, ¿no? Porque justamente estamos hablando de la necesidad de crear conocimiento científico. Pero a mí me parece, digamos, esta característica que algunos investigadores de ciencias más duras pueden considerar como dificultosa, a mí me parece que, si bien es difícil, es de lo más rico y de lo más interesante que tiene la investigación en nuestra disciplina, porque nos permite ir adaptándonos. Y por otra parte, el acceso a la información, eso sí, es una dificultad, por un lado, por la falta de una política de sostenimiento de los archivos y de la documentación en Argentina, en general, hay una falta de estas políticas públicas. Y por otro lado, las dificultades de acceso a ciertas fuentes o ediciones de fuentes, que de todas formas en el curso vamos a tratar de
subsanarlas a través del acceso a determinados catálogos o de revistas de acceso abierto, que uno puede de esa forma acceder a ciertos artículos que de otra manera sería muy difícil conseguirlos, ¿no? ¿Cómo le va, doctor Andrés? Lo saluda, buenos días. Buenos días, Andrés. Me quedo en esto, ¿no? En esto último que decía usted. Primero, que no hay recetas cuando hablamos de metodología, hablamos de métodos que son ciertas herramientas disparadores que te pueden a vos ordenar un poco en el momento de partir, a partir de una idea, de algo que vamos a investigar. Bueno, se recomienda empezar por acá, pero después justamente la investigación te va llevando. Algo que usted decía que se pone dificultoso en cuanto al acceso a algunos documentos principalmente. ¿Hay un problema en general en la Argentina con la digitalización de los archivos públicos, de los archivos históricos principalmente? Sí, sí, digamos, hay muchos programas muy muy interesantes que se están llevando adelante de digitalización y que permiten el acceso al público en general y a los investigadores en particular a estos documentos. Hay proyectos del CONICET, hay proyectos de la justicia con respecto a reglamentos que se han hecho, pero en general, digamos, además de la digitalización, me parece que falta un cuidado más del archivo como un patrimonio cultural que vamos a legar al resto de las generaciones que nos van a seguir. Entonces, yo creo que, si bien, insisto, si hay proyectos muy muy interesantes, necesitaríamos una verdadera política más unificada a nivel tanto nacional como provincial, porque también obviamente depende de la disponibilidad de financiamiento de cada una de las provincias. Y entiendo perfectamente, esto quiero dejarlo en claro, que ante las dificultades, digamos, que puede haber actualmente, entiendo que no sea una prioridad urgente el tema de los archivos o la digitalización. Pero bueno, en un momento tendríamos que plantearnos esa necesidad, ¿no? Sí, ¿y cuánto se puede exigir dentro del ámbito académico? Vamos a decir una tesis, por ejemplo, que uno no tiene recursos, generalmente es un estudiante muy avanzado, está a punto de recibirse, pero para manejarse con lo que tenga a mano justamente, ¿y cuánto se le puede exigir como docente a esa tesis cuando se está haciendo una investigación desde la casa o saliendo a investigar o a entrevistar en cercanía solamente? Bueno, justamente una de los elementos que esperamos poder establecer claramente en el curso y que nos permite la metodología de investigación en ciencias humanas y sociales es restringir limitar de alguna manera la elección del tema a la disponibilidad de las fuentes. Que eso en realidad, digamos, no es exclusivamente de nuestro país o de nuestra región, sino que también a nivel internacional eso es necesario hacerlo, digamos. Hay dificultades de un investigador europeo tal vez para acceder a ciertos archivos chinos, por ejemplo. Entonces siempre es importante tener en cuenta que si bien todo se puede investigar, no hay temas ni tabú ni temas prohibidos, es necesario replantearse la posibilidad de acceso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, o a su pregunta, discúlpeme, lo estoy tuteando, yo diría que lo importante es el director de la guía del director de tesis para que ese estudiante pueda verdaderamente llevar adelante un muy buen trabajo con las herramientas que tiene a disponibilidad. Digamos, no tener las herramientas disponibles no justifica, digamos, no hacer un buen trabajo de investigación. Bien, me interesa tocar también un tema que, bueno, se ha hablado en varias notas que hemos hecho, y es el tema inteligencia artificial. Me interesa porque, bueno, nos hablan por ahí nuestros profesores cuando tenemos proyectos de investigación de que nos recomiendan no usar tanto las inteligencias porque por ahí no tienen muy en claro lo que dicen o la información que nos dan. Divagan bastante muchas veces. Claro, cuando te formulan un texto te lo formulan raro. Entonces me interesa consultarle si también puede entrar este tema en lo que es, bueno, la metodología de investigación y cómo se lo puede tratar también. Va a ser un tema, una de las partes del módulo 3, más que nada
referido a la honestidad intelectual y el plagio, que es uno de los temas que toco en el módulo 3, porque en general se trata de, o se intenta utilizar estos instrumentos nuevos para llevar adelante una investigación, y como sabemos, como estos instrumentos pescan de alguna manera, entre comillas, dentro del gran mar de conocimientos que es Internet, están extrayendo información de otros autores. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado con respecto a eso, porque puede traer dificultades incluso penales y civiles, ¿no?, al autor que utiliza esto. Pero es importante lo que acaban de decir de la falta de precisión o los errores de inteligencia artificial. Yo les comento rápidamente una anécdota propia. Yo intenté probar cuando salió esto del chat GPT si podía buscarme ciertas fuentes que yo sabía que existían sobre determinados temas que me interesan a mis investigaciones, y les puedo asegurar que el 90% de las fuentes que me sugería no existían en ningún lado, tal cual me las sugería el chat GPT. Y era interesante porque yo le decía, bueno, te has equivocado con esta fuente que me has dado. Te pido disculpas, pero tal vez exista esta, y tampoco existía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se accede a este tipo de herramientas, porque si uno no tiene un bagaje de conocimientos previos, es verdad que puede llevarnos por un camino que luego va a ser muy difícil desandar, porque si hemos agregado estas fuentes que son falsas, espurias, en nuestro trabajo, va a haber que hacer todo el trabajo de nuevo. Claro. Sí. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Yelen lo saluda. Buen día, Yelen. Bueno, justamente Juan ha consultado algo muy importante, esto de la inteligencia artificial, que lo venimos comentando y charlando con varios profesionales de nuestra universidad. Precisamente se me viene a la cabeza el doctor Maxi Brom, que es columnista de nuestro programa, que hemos hablado, ¿no? Fuera de aire, él como docente le consultamos el tema de la inteligencia artificial. Y en este caso yo coincido con usted de que, son nuevas herramientas, ¿no?, que se van sumando y que aportan, porque sí aportan, pero el estudiante tiene que entender, el docente ya sabe que existen, y el estudiante tiene que entender que vienen a ayudar, pero no te vienen a solucionar 100% la vida, ¿no? Porque hay un chequeo, y más allá de un trabajo práctico que se puede llegar a presentar, o un trabajo de investigación, obviamente que eso va a ser evaluado de otra manera. O sea, y tenés que tener el conocimiento. Y si bien capaz que te viene a aportar, bueno, podés ahí ir sumando el cosas. Sí, no, por supuesto, yo te agradezco, Yelen, por tu intervención, porque yo quiero asegurar que no estoy en contra del avance de este instrumento. Al contrario, me parece que tenemos que adaptarnos los investigadores a todos los nuevos instrumentos que tenemos a disposición, pero conocer sus limitaciones. Claro, claro, así como conocemos nuestras limitaciones, como dije recién, en el acceso a cierta documentación o a las capacidades que tenemos en idiomas modernos o en idiomas antiguos, por ejemplo, también tenemos que saber las limitaciones de estos instrumentos, ¿no? Bien. Pero son muy útiles. Bien. Perfecto. Le agradecemos el contacto, le agradecemos el tiempo que se ha pasado acá a hablar con nosotros. Así que, bueno, y le deseamos que tenga éxitos con este seminario. Reiteremos, doctor, ¿cuándo se va a realizar y cómo es la metodología? Bueno, la metodología son dos presenciales la semana que viene, jueves y viernes, de 5 a 8 de la tarde, y luego dos encuentros virtuales el viernes que sigue y el sábado, que son los primer viernes y sábado de noviembre. El viernes de 5 a 8 y el sábado de 9 a 12. Bien, doctor, ¿hay que abonar algo para formar parte de este encuentro, de este seminario? Es totalmente gratuito. Bien. Ya que soy investigador del CONICET para el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, y quiero agradecer al departamento y a Mercedes Cáceres, que es la que ha impulsado la elaboración, el desarrollo de este digamos curso. Bien. Y un minutito más. Sí, segundos. Los invito a participar también a aquellos interesados oyentes esta semana en el Congreso de Filosofía del Norte Grande,
que se va a llevar adelante el Departamento de Ciencias Humanas y de Educación, perdón, sí, de la UNLAR, donde también voy a presentar un trabajo sobre Borges y los gnósticos, y espero que puedan asistir a todo el Congreso, a que estén interesados. Que por cierto, doctor, lo veníamos comentando tempranito, todavía tienen tiempo de inscribirse, ¿sí? Todos aquellos que no lo hicieron y que quieren formar parte, bueno, a partir de mañana arranca el Congreso por primera vez que se realiza en nuestra universidad, así que todavía tienen tiempo de realizar la inscripción. Doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto, ya escuchábamos al doctor Mariano Troyano, que bueno, nos estaba comentando sobre este interesante seminario de posgrado que se va a estar realizando a partir del 26 del de octubre. Del 26, sí. Tratando, bueno, temáticas muy importantes, como es, por ejemplo, hablábamos al final, inteligencia artificial, que para ahí muchos por ahí estudiantes, como es nuestro caso, lo utilizamos pensando que nos va que a solucionar la vida. Que soluciona la vida, sí. Pero sí. Muchos ayuda. Exactamente, nos van guiando de que no es solamente una herramienta para buscar información, sino para diseñarla. Claro. Por ejemplo, para formar un texto, para formular preguntas. En esos casos, la creatividad del chat GPT, por ejemplo, en este caso, sí te va ayudando. Claro. Por ahí, cuando tienes que hacer una encuesta y no sabes por dónde encarar las preguntas, lo vas llevando por ese lado. Pero si ya vas a buscar información, es como un paso que o te estás vas saltando. Con la idea de que te va a hacer el trabajo, ¿viste? Te va a hacer todo el trabajo, chao, copio, pego y lo presento. No, eso no. Es como dijo Bregman, como dijo Miriam Bregman, el rincón de un vago. Claro, justamente. Bueno, entonces ya están todos invitados al seminario de posgrado Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Recién hablábamos con el doctor, nos comentaba un poquito cuáles son los temas que se van a ir tratando. Arranca el próximo 26, presencial y virtual. Si tenés alguna duda al respecto, bueno, mayor información en regenciaposgradohumanas@unlar.edu.ar. De todas maneras, esta info va a estar cargada en un ratito nada más en nuestro multimedia unlar.ar. Gracias, Juancito. Gracias a ustedes. ¿Escuchamos en un ratito? Hasta dentro de un ratito. Dale, ¿hoy vas al comedor? Sí, entramos. ¿Qué se come? ¿Sabes que no está publicado? ¿Vos no sabés lo... que no está? No, va. Lo que haya. Yo estaba por... Te preguntaba, digo, para saber capaz que... Bueno, hoy te sorprende, digamos. Claro, pudimos entrar, que es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, me alegro. Hacemos pausa rapidito porque estamos pasados y tenemos mucha información para compartir. Cortito, ya volvemos. Tenemos el playlist de temporada más súper copado que puedas escuchar. Y sí, porque nos hicimos dueños del aire con todos los...